Guajira, located at the northernmost region of Colombia. It's the land of an indigenous tribe called the Wayuu people. This is their ancestral territory, Espinayu, and things here are also changing. Vivir en La Guajira, en territorio Wayuu, es vivir la cultura. Tener, poder contar con el territorio. Poder contar con la lengua materna, poder contar con una espiritualidad, poder contar con una economía tradicional. Mi nombre es Yadira Martínez González, soy del clan Espinayu, soy lideresa Wayuu dentro del territorio. Pues mi trabajo es toda la gestión social, gestión cultural, adelantar beneficios hacia la comunidad. Buenas allá, buenas casas, buenas. Ajá. The Wayuu have lived on this land for over 500 years. Their territory is shared between Colombia and Venezuela. Para nosotros no existe esa línea imaginaria, pero nos han dividido y han fragmentado el territorio de esa forma. Está hecho de trupillo. Es por esto mismo que ya no se consigue trupillos en diferentes partes del territorio, porque se están extrayendo para poder comercializar el carbón. Pero para poder sacar carbón vegetal, se debe matar a un árbol que duró 60 años para poder alcanzar un grosor y que se va en 18 mil pesos. Por lo general, cerca de las viviendas siempre están los trupillos. Entonces, esa relación espiritual que permite que ya nosotros podamos conocerlo y que lo veamos como un hermano. Para el Wayuu, todos los árboles son hermanos. Y este árbol, ya cuando él muere, él es, o sea, en una forma de agradecimiento de toda su vida, es darnos un leño que nos sirve muchísimo. Y por lo general en los territorios no hay un sistema de luz eléctrica que te permita ver, sino que en las noches cuando nos reunimos alrededor del fogón, que estamos allí conversando con la abuela, escuchando las historias, las anécdotas, los mitos, los relatos, para nosotros es importante porque él nos puede brindar poder vernos, poder a través de la pequeña luz que nos emana, poder vernos cada uno nuestros rostros y poder escucharnos y poder sentir esa conversación más amena y poder sentir el humo un poco, porque también nos gusta que dentro de esa conversación se pueda sentir un poco el olor del humo. Entonces, él además brinda unas brasas muy buenas que nos permite aprovecharlas para la cocción de otros alimentos. Una parte de la gastronomía Wayuu es muy importante las brasas, porque hay una parte donde hay alimentos que se cocinan debajo de las cenizas, se introducen debajo de las cenizas y se colocan los carbones encima. An important element in cooking is the fire inside a kitchen. Dentro de una cocina Wayuu no puede estar sin un fogón encendido, siempre tiene que estar encendido el fogón, porque eso representa que dentro del hogar hay abundancia. In 2017, 750 ecological stoves were given to the Wayuu community. This was done so that they could use wood more efficiently and reduce both deforestation and the amount of carbon emissions from each stove. Cuando llegó un proyecto de estufas ecológicas con leña, nosotros pues se nos hacía un poco difícil poder entender porque muchas de esas estufas venían cerradas completamente y por lo general para nosotros es muy importante poder ver el leño. Entonces se tuvo que hacer un trabajo de caracterización, un trabajo de sentarnos y soñarnos cómo queríamos ese modelo de estufa ecológica.
era importante y es muy importante para muchos de los miembros poder ver el fuego y poder sentir un poco de humo, pero por lo general antes era un poco más fuerte. Entonces la persona que estaba todo el tiempo allí cocinando se enfermaba fácilmente. Y lo otro es que se consume mucha leña cuando por lo general está abierto. Cuando era de forma abierta con las tres piedras, la leña se consumía muy rápidamente. Para tú preparar un desayuno, anteriormente, si necesitabas tres brazaderas de leña, ahora con esta estufa tú vas a utilizar una sola brazadera de leña. Se redujo el consumo de leña, es por eso que es ecológica. Se redujo totalmente, yo diría que en un 70% el consumo de leña. Entonces con esta estufa nos dimos cuenta que se podía dar y se minimizaba el humo dentro de la cocina. Se minimizaba el humo y eso permitía que la mujer también pudiera hacer sus actividades tranquilamente sin tener que enfermarse. Y además que pues lo caliente del leño del fogón era una parte que pues tocaba mucho la piel de la mujer. Pero ahora esta permite que tú puedes ver el fuego, pero no se quema mucho la mujer el rostro mientras está haciendo esta actividad. The stove project was a joint venture between Wayuu Communities and a Colombian foundation called Natura. Es necesario poder sentarnos juntos y construir lo que se quiere. No imaginarse solo la necesidad y traer una solución, sino construir esa solución, construirla juntos. Precisamente este proyecto llevó a que en el momento en que se inició y traen un modelo de estufa ya establecido, lo primero que manifesté fue, no puede ser así. Si ustedes necesitan que sea un proyecto exitoso, debe ser construido desde los territorios para conocer realmente qué piensan, qué sueñan, qué se visionan, qué es lo que quieren, cómo viven, cuáles son las características que definen el fogón para ellos. Entonces, esto fue lo que llevó a que este proyecto fuera construido desde cada Wayuu, desde la esencia del Wayuu y sobre todo desde la participación de la mujer Wayuu, porque por lo general las decisiones sobre muchos proyectos son tomados por varones dentro de la occidentalidad, pero que cuando llega este proyecto en manos de un hombre, lo primero fue, esto debe ser soñado desde las mujeres, porque son las que realmente al final lo van a utilizar. For them, sustainability is all about listening to the communities and incorporating lasting solutions that are respectful of their way of life. Un consejo es, construyamos juntos desde la territorialidad primero, cuál es esa necesidad, conocerla primero y de qué forma vamos a suplir esa necesidad, pero conociendo lo que sienten, lo que piensan, lo que sueñan, lo que visionan las comunidades.